Ahora al lugar de las celebraciones de los republicanos en el norte de Oklahoma City. Allí se encuentra Luis Estrada, quien ha conversado con los simpatizantes de Mary Fallin, ahora gobernadora electa. Carlos, efectivamente estoy acá en el hotel donde se está llevando a cabo la recepción de o la fiesta otra vez. Carlos, efectivamente estoy acá en el hotel donde se está realizando la fiesta por la victoria de Mary Fallin y acá tengo a la señora Morfín, Pilar Morfín. Ella es hispana, cualquiera diría que un hispano estaba apoyando a los demócratas por la afinidad que se ha dado, pero tú has apoyado a los republicanos y a Mary Fallin en este caso. ¿Cómo te sientes? Muy bien, 100%, ganamos la batalla. Yo soy republicana, yo soy hispana, yo lo sé, pero soy republicana. Apoyo a Mary Fallin, le he apoyado por mucho tiempo y aquí estamos, ganamos la batalla, somos republicanos. ¡Arriba Mary Fallin! ¿Por qué? ¿Por qué tú te identificas mucho con Mary Fallin cuando las políticas de ella están casi separadas de las necesidades hispanas en el tema de inmigración, por ejemplo? No creo, yo creo que más bien los hispanos entienden otra cosa diferente. Mary Fallin apoya a los hispanos realmente. Mary Fallin va a traer trabajo a Oklahoma City. Como tú sabes, Mary Fallin es lieutenant governor por mucho tiempo. Ella lo que va a hacer es traer más trabajo a Oklahoma para todos, para los hispanos también. Para mí yo creo que es 100% Mary Fallin y aquí lo tienes, ganamos. Mary Fallin ganó. Cualquiera pensaría entonces de que podría ser una mano más dura para la inmigración indocumentada. ¿Piensas tú no que esa creo. Es la política que va no, a hacer? No, no lo creo. Ya van a ver, ahora que ya ganó ella, ya van a ver todas las cosas que va a implementar. Realmente no conocen a Mary Fallin. Mary Fallin es muy buena. Yo creo que debemos estar felices que ella va a ser gobernadora de Oklahoma City. So, esperen lo que va a traer Mary Fallin. Va a traer mucho trabajo para todos, para los hispanos y para todos en general. ¿Qué pasa con el lado del Congreso? ¿Qué es lo que tú has apoyado? ¿También al lado republicano? Todo para mí todo el lado republicano lo he apoyado. Todo el Congreso para mí republicano 100% lo he apoyado. Así es. ¿Por qué en este caso? Ahora ya se declaró que el Congreso también está en manos de los republicanos. El Congreso está en manos de los republicanos, así que queremos ver un cambio, ¿no? ¿Tú quieres ver un cambio? ¿Todos quieren ver un cambio? Aquí estamos, los republicanos, vamos a hacer un cambio en Oklahoma City. ¿Qué es el cambio que se necesita? ¿Qué es lo que estaba mal? Ve lo malo que hay ahorita. No hay trabajos, el trabajo está muy mal. Como tú dijiste hace rato, las leyes de migración que han estado para los hispanos son malas. Obviamente, eso no es bueno, ni para los hispanos ni para nadie. Entonces, obviamente lo que va a traer Mary Fallin y los hispanos en Oklahoma City va a ser lo bueno. Por eso les digo, ya van a ver lo que va a traer Mary Fallin. Qué bueno, arriba Mary Fallin. ¿Qué te bueno, parece? Déjame aclarar que no hable nada acerca de lo negativo, lo positivo de la ley de inmigración, pero habrá que esperar entonces cuál es el plan de trabajo de Mary Fallin en este caso, ¿verdad? Yo creo que tiene muy buen plan de trabajo, honestamente, y obviamente dentro de poco van a ver los resultados. Gracias, Pilar, por esta entrevista y entonces te invitamos a que continúes con tu fiesta de celebración. ¡Arriba Mary Fallin! Gracias. Carlos, es así como se está viviendo el ambiente acá en la recepción que se le está dando a Mary Fallin en esta victoria. Vuelvo contigo a los estudios centrales de Telemundo, T30 Noticias. Bueno, muchísimas gracias Luis Estrada por este reporte inicial, que son reacciones emocionales. Vamos a regresar más adelante contigo, pero con un análisis de lo que espera a una administración Fallin.